José Meléndez, ya se empieza a hacer costumbre estar aquí por estos rumbos de la ELEL. ¿Cómo te sientes con esta nominación por Sueño en Otro Idioma? Híjole, pues súper contento, estoy emocionado, estoy nervioso, estoy sobre todo agradecido. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Un trabajo importante, uno de los favoritos. Pues ¿cómo recibes la oportunidad de trabajar con Ernesto, un director súper importante y en una película que es importante y que es necesaria? Pues asumiendo el reto, el gran reto al que me iba a enfrentar, pues trabajando con un director como Ernesto, que es un director muy sensible, que es un director que de verdad tiene una forma de comunicar al actor sus necesidades que es mágica. O sea, de verdad, suena muy romántico, pero estoy muy agradecido con él por permitirme contar esa historia, estoy muy agradecido por esta nominación, estoy muy agradecido por todo, por las personas que me deja esta película, por los amigos, hermanos que conocí en este proyecto y pues eso me llevo como tesoros de la película, más allá de esta nominación. ¿Hacia dónde apunta la carrera de José? Pues veremos qué recto, por lo menos. Pues ahorita voy a estrenar una serie que se llama Falco, que también dirige Ernesto Contreras, y una película que se llama Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño. Estamos próximos a estrenar. Es una película que ganó el premio en Los Cabos y ganó también en Morelia. Y estamos contentísimos. José, pues lo mejor para esta noche y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.